Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video del canal. He estado subiendo muy poco contenido de Axie. He estado mucho tiempo jugando al póker. Como verán, tengo videos de Ice Poker. No significa que he abandonado el proyecto de Axie, pero vamos a hablar un poquito de lo que anda pasando. Y hoy no es la excepción. Hoy han informado que la Season 20 va a venir con un gran, pero gran cambio de lo que conocemos en Axie Infinity, un antes y después de los que han empezado a jugar el año pasado. Y si has empezado hace poquito, también vas a notar el cambio. Bien, primero en principal, para no hacerlo tan largo el video, les voy a dejar en el enlace la nota en el blog, debería ser, de lo que es el cambio que van a hacer. Está mucho más explicado. Yo lo que voy a hacer en este video es tratar de resumirlo para no hacerlo tan largo y que se entienda todo lo que va a pasar de ahora en más. Primero, principal, lo que tenemos que entender, que es la noticia más importante: se va a eliminar el modo aventura, o por lo menos se va a eliminar que nosotros podamos farmear SLP en el modo aventura. ¿Esto qué significa? Que no vamos a ganar más SLP jugando aventura, que sino que directamente nos vamos a tener que enfocar en ganar arenas. Bien, pero hay también un tema más importante, que vamos a hablar del quemado y de cuánto se generaba en aventura. Es que los SLP en arena también van a sufrir un halving, o vamos a ganar menos. Y aquí hay una tabla que lo explica más detalladamente para que entendamos cuánto vamos a ganar en determinados rankings. En este caso, esta es la tabla de AXS, pero ya las voy a mostrar la tabla de, aquí está, la tabla de ranking por copas, para que ganemos, para que tengan una guía de cuánto van a ganar el SLP por arena. Bueno, ¿por qué han tomado estos cambios? Para después ir a ver cómo serán las tablas. Prácticamente porque ellos consideran, o los números les informan, les los guían, de que el 40% de los SLP generados en el mercado, o sea que salen al mercado, son generados en aventura y son mal utilizados, o por lo menos generan una inflación enorme actualmente en el ecosistema. No es algo que está pasando ahora, sino que ya viene hace mucho. Y también consideran que la mayoría de esos SLP están ganados o generados por bots. Esa es, yo aclaro que en este video estoy informando en base al artículo de ellos. Yo considero que después mi opinión la voy a dar al final, pero considero otras cosas que se podrían haber tomado antes. Más que nada, ese es el motivo de por qué vamos a eliminar la aventura. Y después hay que ver el tema de los halvings en lo que es arena. Bien, en teoría, digamos, con esta medida que vamos a eliminar las aventuras y vamos a ganar menos en arena, supuestamente tendría que valer un poquito más el SLP, lo cual en este momento ha subido un poquito. No creo que suba mucho, porque les voy a explicar en el siguiente gráfico. Aquí podemos ver los SLP que se mintean, que son la parte en verde, y lo que se quema. Vemos que no es mucha la diferencia. Aquí está obviamente el velo largo el día que sale la katana Dex, que se ha ido hasta 0.12. Siempre, digamos, hay más SLP minteados, o sea, farmeados, y no tantos quemados. Entonces nunca se llega, digamos, a equiparar lo que es el minteo con la quema. Nunca ha habido un día que hayamos quemado más de lo que hemos minteado. Entonces eso día a día va generando una inflación descontrolada, que actualmente, al día de hoy, los de Axie Infinity no lo están pudiendo controlar. Con estas medidas quieren empezar a combatir eso, o por lo menos hacer que el SLP sea deflacionario, lo cual no está pasando todavía, pero sí harían un aumento de quema mucho más adelante en el Origins. Actualmente van a bajar las recompensas, van a tratar de que nosotros no ganemos tanto SLP, pero que SLP que ganamos poquito valga mucho más. Eso va a tomar mucho tiempo. Aclaro que esto no es una medida para ahora, sumado que Axie Origin recién vamos a empezar a ver dentro de 2 meses, o sea que dentro de 2 meses habría más mecanismo de quema. Como pueden ver aquí, los ejemplos que ellos te ponen son cosméticos y pieles especiales, parte del cuerpo mejoradas, que seguramente vamos a tener que usar SLPs o Axis o
cualquier otra forma, digamos, que nos incentiva a comprar SLP y lo terminemos quemando para hacer que el SLP sea deflacionario. Esto, digamos, sería muy a largo plazo, como lo dicen ellos, y estaríamos hablando de aquí a 2 meses. Habría que ver qué pasa hasta eso. Pueden pasar muchas cosas. Recuerden que en el mundo cripto 2 meses son como 3 años. Así que va a demorar bastante el proceso. Pero bueno, por el momento aquí podemos ver la tabla de SLP que vamos a ganar en Arena. De 0 copas hasta las 999. O sea que los de 800 van a volver a ganar. Y los que estén abajo de 800 también. Los de 800 ganaban, perdón. Pero los que estaban abajo de 800 no ganaban SLP. Van a ganar un SLP por victoria. De 1000 a 1100 van a ganar 3 SLP por victoria. O 1099, perdón. De 1100 a 1299 van a ganar 6 SLP por victoria. De 1300 a 1499 van a ganar entre 9 y 6. Parece que es lo que indica ahí. No, perdón. Vamos de vuelta. De 1100 a 1299 van a ganar 5 SLP por victoria. De 1300 a 1499 van a ganar 6 SLP por victoria. Ahí se completa el halving. De 1500 a 1799 van a ganar 8 SLP por victoria. De 1800 a 1999 van a ganar 10 SLP por victoria. Y de 2000 copas para arriba, en vez de ganar 18, van a ganar 12 SLP por victoria. Un halving enorme, como pueden ver, porque nos quitan la aventura. Y en la arena vamos a ganar menos. Esto debería, por lo menos, haber más. Debería subir un poquito el precio del SLP. Esto lo va a decir el tiempo. Vamos a ver cómo se comporta Axie. También tiene mucho que ver que actualmente no se está, digamos, bridiando como antes. Eso también afecta mucho a la hora de aumentar el minteo. La quema de SLP. Supongamos que con la season nueva, nerfen y buffen otros axis, seguramente puede haber una época fuerte de quema, pero no va a durar mucho. Lo que va a determinar realmente si va a valer o no el SLP un poquito más va a ser Axie Origins, si es que la comunidad y los demás también apoyan este proyecto, digamos, en el sentido de que si vamos a apoyar Axie Origins y vamos a empezar a quemar nuestros Axis y nuestro SLP para mejorar el Axis, habría que verlo si va a valer la pena o no. Eso lo dirá el tiempo, lo dirá la comunidad, y vamos a ver qué pasa de aquí a 2 meses. Otra de las novedades, mucho más no menor, digamos, y también importante, es que nos van a empezar a recompensar en AXS en determinados rankings. Eso no está muy bien explicado. Sería el 10% de los jugadores. Si son 3 millones serían 300.000. Así que 300.000 personas, en teoría, desde el ranking 300.000 para arriba, ganarían un fragmento en AXS. Habría que ver qué pasa, pero eso es lo que se está hablando por el momento. Igual vamos a hacer un video más detallado de eso, para saber y cómo podemos calcular los AXS que vamos a ganar. Y nada, después hay detalles como que van a hacer un trabajo de energía, digamos, para que vos con menos Axis puedas tener más energías y no llegar hasta los 10 para tener 40. Por ejemplo, recuerden que cuando vos tienes 10 Axis puedes jugar con 40 de energía, y si tienes 20 puedes jugar con 60. Ahora harían un reequilibrio. Si vos quieres tener 9, 5, 7, puedes tener un poquito más de energía. Y no necesariamente tienes que ir hasta los 10 para compensar eso. Así que eso se va a ver más adelante. Por el momento no hay nada. Han dicho que lo están trabajando en futuro. Es más, están invitando a la comunidad a opinar sobre eso. Y bueno, chicos, este ha sido el video de hoy. Tengo un video de Ron y un video de Ice Poker listos para subir. Voy a subir este primero y los otros los voy a ir subiendo durante el día. Si quieren saber más información sobre esta, se suscriben al canal, me regalan un like. Y en los comentarios, por favor, déjenme saber qué opinan de esto. Me interesa mucho a mí, y también puede ser que a alguien le sirva esta información, digamos, para sacar una conclusión si vale la pena entrar al juego o no. Les mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima.